Pero más o menos ver lo que puse en la ruta de aprendizaje, que un poco a mí me orienta a los pasos a seguir. Se ve el aula, ¿cierto? Así es. Ya. Entonces dice lo primero, indico lo planificado para la semana 4, que es la que estamos en curso. Dice, primero que nada, comentarles que ya se encuentra realizado el taller de la semana 1 y 2, se entregaron las observaciones. Esto implica que también revisé algunos trabajos, ¿cierto?, que habíamos extendido un plazo y me los enviaron por correo. Así que ahí no sé si tienen alguna inquietud, alguien. O si tienen alguna, profe, hay alguna situación que no les cuadra o no, me mandan un correíto y lo revisamos. ¿Ya? Por si acaso. O alguna situación puntual de ustedes. Después, esta semana 4 se valorará la Solemne 2, la cual está disponible a partir del miércoles 23, que hoy día, ¿cierto? Y tiene un plazo hasta el domingo 27 de junio a las 23:30 horas. Sugiero revisar la prueba posterior a la reunión, ¿cierto? Que esta es la reunión. Porque obviamente hay puntos que revisar. Como yo todavía no termino de evaluar, mejor dicho, no evaluar, tengo el ejercicio ya revisado, el de la semana 3, y yo sé obviamente que es necesario que ustedes, para abordar la prueba solemne, saber si lo hicieron mal, hicieron bien, aunque se equivocaron. Y ese es un objetivo de hoy día. ¿Por qué? Porque la prueba solemne, el ejercicio más importante, es similar al ejercicio, ¿cierto?, que hicieron como taller de la semana 3. ¿Ya? Así que luego retomamos ese punto. Dice, es importante que tengan un buen desempeño en esta solemne 1, realizar una lectura comprensiva de la unidad 1 y de la unidad 2. Principalmente lo puse acá porque hay un cuestionario, ¿cierto?, de 5, creo que 5 o 6 preguntas, no recuerdo bien. Sé que ya muchos lo respondieron y obviamente ese cuestionario tiene que ver con los conceptos, ¿cierto?, que están en... Ah, no, perdón, no de la solemne, perdón, perdón, corrijo, no he dicho nada. Porque, bueno, las preguntas que van a ir en la prueba solemne 1 del cuestionario tienen que ver obviamente con concepto y comprensión general de la unidad 1 y unidad 2, que son los conceptos. ¿Ya? Ya. Durante la semana, ¿cierto? Que no, aún no lo termino, ¿cierto? Que tendrán revisado el taller de la semana 3, el cual está en curso, cuando escribí ¿cierto? Y tenía plazo hasta el domingo reciente que pasó, ¿cierto? A las 23:30. Por otra parte, deben desarrollar la actividad correspondiente a la semana 4, que es corresponde a un cuestionario de conceptos de la unidad 2. Eso yo vi que ya varios lo tienen desarrollado, básicamente una lectura comprensiva, ¿cierto? Creo que en un cuestionario, si no me equivoco, eran como 10 preguntas, si no me equivoco. Y después, bueno, la planificación de la reunión. Ya. Bueno, en cuanto al cuestionario, como vi que varios lo tienen respondido, ¿cierto? Y básicamente son conceptos que están en los apuntes, que obviamente es importante leer el apunte, comprenderlo, estar con los apuntes cuando resuelvan el cuestionario, porque siempre hay alguna duda, ¿cierto? Alguna cosa que les pueda ayudar. Pero antes que nada, ¿cierto? Es importante leerlo, porque además contribuye, ¿cierto?, al aprendizaje de lo que ustedes están estudiando, por supuesto. En cuanto a la prueba solemne 2, perdón, a la prueba solemne 1, tiene un cuestionario. No estoy grabando, parece. Chuta. Voy a grabar. Recording in progress. Ya, como les comentaba, ¿cierto? Está el cuestionario de esta semana que corresponde solamente a un cuestionario de la semana 4, ¿cierto? La cual aborda conceptos de la unidad 2, ¿cierto? Por lo tanto, es importante realizar una lectura comprensiva. En cuanto a la prueba solemne 1, chiquillo, que es lo relevante de esta semana, lo más importante,
contarles, ¿cierto?, que la prueba Solemne 1, voy a dejar de compartir, la prueba Solemne 1 consta de un cuestionario, preguntas de conceptos relacionados con la unidad 1 y unidad 2. Es importante que le den una repasadita, ¿cierto?, antes de abordar la prueba. Siempre contar con el material de apoyo, ¿cierto?, para responder. Pero les pido disculpas, no es un cuestionario similar a al cuestionario habitual, ¿cierto?, que es de selección de la alternativa correcta. Es un cuestionario de desarrollo, o sea, vienen preguntas y ustedes responden. ¿Ah? No sé si se entiende lo que estoy tratando de explicarles. Básicamente son preguntas de desarrollo. Le dicen, indique los puntos relevantes de este, o para qué sirve un centro de distribución, por decir alguna cosa. O los puntos relevantes, y tienen que nombrar tres, cuatro, dependiendo lo que sea, o lo que le pidan. ¿Ya? ¿Se entiende eso que estoy indicando? Sí, profe, se entiende. Sí. Por lo tanto, es súper importante, chiquillos, que a pesar que van a tener los apuntes, es importante revisar los apuntes, una lectura comprensiva, revisar, ¿cierto?, marcar algunas cosas relevantes, estudiar un poco, ¿cierto?, una lectura comprensiva para poder abordar las respuestas. Ahora, en cuanto a la segunda parte, que es la más fuerte, porque la primera parte, estas preguntas, ¿cierto?, que creo que son cinco más o menos, tienen un... Espérame un segundito, por favor. Tienen un puntaje, creo que cuatro puntos cada una, ¿cierto? Por lo tanto, el puntaje máximo que se logra con el cuestionario son 20 puntos. Pero la parte más fuerte es que es la segunda parte, que es un ejercicio. Que es un ejercicio muy similar al que realizaron en el taller de la semana 3, que es el que estoy yo en proceso de revisión. Pero yo sé que es necesario que ustedes sepan en qué se equivocaron, y eso es lo que quiero, que realicemos el ejercicio, revisemos este trabajo, y yo les voy a dar algunas instrucciones. ¿Les parece, chiquillos? Sí, súper. Gracias, gracias. Sí. Antes que nada, y quiero hacer un trato con ustedes. ¿Eh? Un trato. Miren, lo que pasa es que la prueba dura 2 horas. En el cuestionario debieran tomarse media hora, supongamos, media hora. Media hora. En una hora y media es difícil hacer. Y pónganse en el caso del taller de la semana 3, es difícil hacer todo el desarrollo paso a paso, incluyendo la layout. Yo creo que no se demoran una hora y media, ¿cierto? Aparte que requieren tiempo para subirla y todo el tema. Lo veo re complejo. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, profe. Totalmente. Entonces, yo luego, cuando revisemos la prueba, cuando revisemos, perdón, el taller, yo les voy a indicar qué responden de esas preguntas que son similares al taller de la semana 3, qué responden o qué cálculos realizan para responder, y el trabajo más formal, y digamos entre comillas, como el trabajo donde ustedes me hagan una planilla Excel, por ejemplo, con el bosquejo del layout, ¿cierto?, con algunos cálculos más detallados, si quieren, lo dejamos, ¿cierto?, para que me lo envíen por correo. Pero obviamente, ¿cuál es la idea? En el fondo, hacer esta segunda parte de la prueba como en dos pequeñas partes. Una que la resuelvan en la prueba en sí, con el tiempo que determine, que a mí me lo exigen, me lo exige la escuela, digamos. Y la parte, ¿cierto?, que demora más, ¿cierto?, en el layout, ¿cierto?, revisar algunos cálculos con más detalle, lo puedan hacer con un poco más calma y enviármelo al correo. ¿Les parece? Sí, profe, muchas gracias. Sí, ahora bien, pero ¿saben? Lo que yo también les quiero pedir a ustedes es que hagan el esfuerzo, por favor, de, no sé si es posible, que puedan resolver la prueba
a más tardar el día sábado a cualquier hora. Tengo la intención de revisarla el día domingo. El día lunes estoy re complicado y en la semana la verdad que día de trabajo me complica mucho por mi trabajo, obviamente, y las clases, revisar tanto, digamos. Entonces, si existe la posibilidad de que ustedes a cualquier hora el día sábado revisan, o sea, hacen la prueba, al menos la parte que es la primera parte, digamos, que es la que tiene tiempo, me dan tiempo para poder revisarla el día domingo en la mañana y después, obviamente, quizás dentro del día domingo o antes, si quieren, me mandan como esta segunda parte que es el bosquejo. No sé si les parece. Yo sé que no significa que si no la hacen el sábado está mal, pero también le digo, bueno, aprovechen el día sábado, así tienen después 2 días para descansar, sí. Se entiende, profe, se entiende. Vamos, yo por lo menos de mi parte voy a intentar hacerla el sábado, no sí. Cuesta nada ponerle un poquito más de esfuerzo. Sí, porque yo quiero revisarle, quiero que como cerrar el punto. No sé si alguien me quiere hacer una observación, obviamente yo no me voy a meter en los tiempos de ustedes. Usted oficialmente tiene el plazo hasta el domingo en la noche y eso obviamente se respeta, obviamente. Pero obviamente para yo tratar de que cerremos este ciclo de poder tener todos los talleres revisados y la prueba solemne 1 y partamos más ordenadito con la siguiente semana, se los agradecería. ¿Ya? Ya. Ahora quiero que revisemos el ejercicio del taller de la semana 3, que ojo, es muy similar y si lo dominan bien, vamos a... les va a ir bien en la prueba. O sea, por lo tanto, si entienden los cálculos, no debieran tener inconveniente en la prueba. Ya, voy a leer el ejercicio y lo vamos a revisar en la pizarra que la tengo prelista, ¿ya? En un segundito. Yo estuve mirando las pruebas, chiquillos. Hubieron algunos que las hicieron muy bien, pero hubieron algunos errores. Y esos errores, por favor, los quiero revisar, los quiero que los revisemos acá en la pizarra. Ya. Ya. Se visualiza la pizarra, ¿cierto? Así es. Ya. Voy a leer el caso primero y luego vamos a ir mirando los cálculos. Bueno, taller semana. Taller semana 3, cálculo de áreas, ¿cierto? Dice, lea atentamente el caso planteado y responda a las preguntas asociadas. Una empresa distribuidora tiene un almacén con las siguientes características. Dentro del área del almacén se tienen 14 cuerpos de rack para pallet. Cada cuerpo de rack tiene 60 posiciones por nivel. Cada posición mide 1,2 metros de largo por un metro de ancho o de fondo, ¿cierto? Y 1,8 de altura. Se unitariza la carga en pallet americanos, ¿cierto? En la medida del pallet americano de 1,2 por 1, ¿cierto? Y también un tema muy importante que probablemente fue causa de algunos errores, que aproximadamente ese pallet tiene una altura de aproximadamente 0,15 centímetros, más o menos 0,15 metros, ¿ya? Cada producto va envasado en cajas de presentación de 9,5 por 9,5 por 9,5 centímetros, ¿ya? Cada producto pesa, incluyendo el envase, 750 gramos. Vamos mirando la pizarra, chiquillos. Entonces, el producto son cajas de 9,5 por 9,5 de ancho, largo y altura, cuadrado, ¿cierto? Y esa caja, incluyendo producto y envase, pesa 750 gramos. ¿Ya? Luego, el embalaje, que es la caja de embalaje, tiene las siguientes dimensiones.
30 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros. 30 por 20 y por 20, que son, serían las medidas exteriores, ¿ya? Y las medidas interiores, ¿ya? Aquí no voy, voy a ahorrar, vamos a ir explicando acá, no, no, acá anotando otra cosa. Y las medidas interiores, adentro de la caja, ¿cierto? Son 29 por 19 por 19 centímetros, ¿cierto? Que obviamente es necesario saber para poder calcular cuántos envases caben en esta caja de embalaje. Y además es importante saber que esta caja tiene un peso de 350 gramos. Entonces, lo primero es cuántas cajas, cuántos envases, llamémosle a la caja, esta caja de envase, cuántas cajas caben en este embalaje. Hacemos el cálculo, ¿cierto? Medidas interiores, 29 centímetros, 10 por 19 por 19. Y las dividimos, ¿cierto?, por la medida del envase, 9,5, 9,5, 9,5. Obviamente, el resultado siempre se considera un valor entero, porque obviamente tienen que ser la caja completa o los envases completos, y aproximado hacia abajo. Entonces, sería 29 dividido por 9,5 son 3, 19 por 9, dividido por 9,5 son 2, y 2 acá. Por lo tanto, ¿cuántas cajas de estas caben aquí? 3 por 2 son 6, y 6 por 2 son 12 envases. ¿Hasta ahí hay alguna duda, chiquillos? Ninguna. No, profe. Sigamos. Nada, profe. Ya. Entonces, una caja de embalaje cabe en 12 envases. Por lo tanto, ¿cuál es el peso de esta caja, incluyendo el peso del embalaje? 12 cajas por 750 gramos, ¿cierto? Que es lo que pesa cada envase. Y a eso le sumamos los 350 gramos. Por lo tanto, la caja completa, ¿cierto?, con producto, pesa 9.350 gramos, que obviamente son 9 kilos con 35 gramos. ¿Ya? Hasta ahí creo que no hay dudas. En cuanto al pallet, el pallet tiene 1,2 metros, el pallet americano, por 1. Entonces, sacamos las dimensiones expresadas en valor metro, donde vamos a determinar cuántas cajas de embalaje podemos ubicar en este pallet. Entonces, 1,2 dividido por 0,3, ¿cierto?, que es el ancho exterior de la caja de embalaje, y 1 dividido por 0,2, ¿cierto?, que es el largo y la altura, ¿cierto?, de la caja de embalaje. Por lo tanto, aproximando hacia abajo, como dije, ¿cierto?, que haría 4 y 5. 4 por 5 son 20. Por lo tanto, caben 20 cajas en la base. 4 por acá, por el lado más ancho del pallet, y 5 por el lado más angosto. 4 por 5, 20. 20 cajas de embalaje, ¿ya? Entonces, un pallet tiene como base, caben 20 cajas de como base. Ahora, ¿dónde viene la parte, ¿cierto?, que generó más confusión? La posición de para almacenar el pallet tiene una altura de 1,8, ¿cierto?, que sale como dato, 1,8, libre, ¿cierto?, para poder ingresar el pallet. Por lo tanto, obviamente, la caja, o el pallet, mejor dicho, completo, no debe superar, ¿cierto?, esa altura. Segundo, también aparecen unas restricciones en el peso. Dice que la caja, esta caja, ¿cierto?, con producto adentro, soporta 30 kilos. La caja, ¿cierto?, completa, pesaría 9.35 kilos, así que cumple. Ahí no nos pasamos en esta restricción. Cumplimos esa restricción. Pero dice algo muy importante. Y que cada caja, cada una de estas cajas, puede soportar 90 kilos de rime. O sea, la puedo cargar con tantas cajas que no superen los 90 kilos. ¿Se entiende eso?
Sí, sí, profe, se entiende. Muy bien. Siendo así, considerando primero analicemos las alturas. Las alturas de cuántas cajas puedo yo en el pallet montar ese río. Podría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si monto 8, tendríamos 1,160 centímetros, ¿cierto? 1,6 metros, ¿ya? Si sumo una novena, serían 1,8 metros. Y algunos cometieron ese error de que dijeron, 1,8 metros, 9 cajas, pero no consideraron que en la posición, el pallet, que tiene una medida de 0,15 metros o 15 centímetros, no cabería el pallet en la posición. ¿Se entiende eso? Yo sé que ahí, no sé si les dejo la consulta ahí, chiquillos. Sí, se va entendiendo hasta el minuto lo que estoy tratando de explicar. Sí, se entiende, profe. Se entiende. Ya. Profe, se entiende. Siendo así, considerando, ¿cierto?, que no podemos poner en total 9 cajas, podemos poner 8 cajas, la altura, ¿cierto?, en apilando las cajas, podemos apilar 8 cajas hacia arriba. Luego retomamos aquí este cálculo. Por lo tanto, veamos los kilos. Como esta caja, la primera, ¿cierto?, que es la primera que tiene que soportar, puede soportar hasta 90 kilos. Entonces, si, por lo tanto, arriba de esa caja van a haber 7 cajas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cajas. Y cada una, 7 cajas por 9.35. 7 por 9. Perdón. 7 por 74,8, creo que sí. 74, ¿cierto? 9.35. 65.45, ¿no? Sí, porque está contemplando 7, no 8. La primera sí, fase. Contemplando estas 7, ¿ya? Porque esta es la que tiene máximo, la primera es la que tiene que soportar máximo 90 kilos. Por lo tanto, cumplimos con ese requisito. Ahora bien, siendo así, cumplimos el requisito de altura, de rime, veamos cuántas cajas, ¿cierto?, van a caber en el pallet. 20 cajas de base, 8 en total de altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, en el pallet caben 160 cajas. 160 cajas por pallet, que son 8 en altura y 20 de base. 160 cajas, ¿ya? ¿Cuántos productos por pallet? 160 cajas, y en cada caja caben 12 productos, por lo tanto tendríamos por cada pallet 1920 productos, ¿ya? Y además, ¿cierto? Y además tenemos en peso 160 cajas multiplicado por 9.35 kilos, 9.35 kilos nos da un peso total del pallet de 1.496 kilos. Un compañero, Cristian, parece que era el nombre, me hizo una observación en el foro, que además miré su trabajo súper bien hecho. No había especificación de cuánto pesa el pallet, pero él pudo averiguar, ¿no es cierto?, que en general el pallet americano no debe soportar más de peso estático del pallet detenido, digamos, 1.200 kilos. No estaba considerado, así que estamos validando eso, ¿ya? Si lo hubieran considerado, lo voy a poner bien igual. Lo que sí es que hay un error. No significa que todo el trabajo esté malo, chiquillos, si ustedes pusieron 9 cajas de altura, ¿ya? Cambia un poco el resultado, pero obviamente yo tomo la parte buena, no la parte mala, y obviamente no al 100% el resuelto, pero sí, lo demás, si todo el demás cálculo está bien, ok. Vamos revisando ahora los datos, ¿cierto?, de las preguntas, haciendo un repaso.
Dice, primero, ¿cuántos productos se pueden almacenar al 90% de la capacidad máxima del centro de distribución? Esa la vamos a responder al último, que en definitiva había que hacer todos los demás cálculos para poder dar respuesta a esa pregunta, ¿cierto? Después dice dos, ¿cuántos kilos se pueden almacenar por pallet? Ya lo vimos. Si en un pallet, ¿cuántos kilos se almacenan por pallet? Si en un pallet soporta 160 cajas, y cada caja, dos envases, por lo tanto, 1920 productos. Los kilos preguntaba. Y los kilos serían 160 por 9.35, 1496 kilos. Esa es la respuesta de la 2. ¿Ya? La respuesta 3, o la pregunta 3. ¿Cuántas cajas y cuántos productos se pueden almacenar en cada pallet? ¿Cuántas cajas? 160 cajas. Un segundito. ¿Cuántas cajas? 160 cajas, ¿cierto? Por 12 productos, por lo tanto, un pallet soporta o puede almacenar 1920 productos. ¿Profesor? Sí, dígame. Disculpe, con respecto a la acotación que había hecho del pallet americano, habla de 1200 kilos en carga dinámica, es decir, que se están moviendo líquidos. Ya. Pero en carga estática sube a 4500 kilos el pallet. Wow. Eso, entonces carga dinámica, 1200 kilos. Correcto, carga estática, 4500. Ya, muy buen alcance, ahí tuve una confusión, muchas gracias, se pasó un muy buen dato. Después, pero así todo, si nos reguláramos por la restricción, esto estaría mal calculado, ¿cierto? Estaría mal determinado, tendríamos que hacer una rebaja, ¿cierto? Porque obviamente el PAL es para operarlo, digo. Ya, ¿cuántos pallets se pueden almacenar como máximo? Si nosotros, ¿cierto? La bodega, ¿cierto? Dice que tiene 14 cuerpos, 60 posiciones, nos falta determinar los niveles de altura. Entonces, habíamos indicado, ¿cierto? Que, según la información, dice que la bodega tiene una altura de 10 metros, ¿cierto? Por lo tanto, las posiciones, cada una, 1.8 metros. Por lo tanto, dividimos 10 por 1.8, 5,5 periódicos. Por lo tanto, obviamente, dejamos 5 el valor. Por lo tanto, ¿cierto? Los niveles que se pueden, los niveles que tienen de altura en el rack, ¿cierto? Son 5 niveles. Por lo tanto, 14 cuerpos por 60 posiciones por 5 niveles nos da 4.200 ubicaciones. Ahí la mayoría está muy bien en el cálculo. Y considerando, ya revisados los cálculos anteriores, tenemos 4.200 posiciones, ¿cierto? Por cada posición podemos almacenar 1.920 productos, ¿cierto? Y eso a un 90%, ¿cierto? De considerando que es la pregunta 1, ¿cuántos productos se almacenan al 90%? O sea, podríamos almacenar como máximo 4.200 por 1.920. Podríamos almacenar como máximo bodega llena, ¿cierto? Ninguna posición desocupada, 8.064.000. Pero se considera al 90%, por 0.9, 7.257.600. ¿Cuántos palos como máximo? Y creo que ahí están respondidas las preguntas de los primeros cálculos. Hasta ahí, chiquillos, ¿alguna consulta? No, todo por acá, profe. Ya. Terminado. Perfecto. Ahora, en cuanto a eso me faltó revisar. Bueno, luego también se pedía un layout, que básicamente era el esquema de los 14 cuerpos de los rack, ¿cierto? Considerando los pasillos, ¿cierto? Que debían tener un espacio de 3.65 metros, ¿cierto? Es que no tengo hecho el esquema, pero son aproximadamente 3.500 metros cuadrados de bodega. Entonces,
en relación a esto, chicos, ese esquema cuando pide calcular el layout, eso no se desarrolla como en 5 minutos, para que quede ordenadito, igual hay que sacar los metros, ¿cierto? Todo el tema. Esa parte del layout, ¿cierto? La vamos a dejar como una segunda parte de la prueba, la que me mande por correo. Lo que les voy a pedir en la prueba, que saquen los cálculos preliminares, que es, en definitiva, esto. Posiciones, cantidad de productos por pallet o por posición, ¿cierto? Bueno, el porcentaje que pida, ¿cierto? Y el total de productos que pueda almacenar el centro de distribución. ¿Les parece? Sí, profesor. Profesor, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Me quería hacer una consulta, una sugerencia, que tal vez en la vida real puede que tenga más validez realmente. Sí, en el ejercicio da 5,5 niveles hacia arriba, ¿cierto? Sí. Aproximadamente. Sí. Esos 15 centímetros que me están faltando para apilar 9 niveles más el pallet, ¿sería posible redistribuirlo entre algunos niveles, cosa de ganar capacidad? A ver, explícame un poquito más. Porque se supone que cada posición actualmente está en 1,80 m. Correcto. Cada altura. Entonces, sí, si lo subo a 2 metros. También, muy buena observación. Yo lo había pensado hacerlo en otro. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, sí, te entiendo la pregunta. Lo que pasa es que estos ejercicios tipo caso de estudio carecen de mucha información. Uno puede entender que esos 10 metros consideran el espacio, ¿cierto?, máximo que donde yo puedo almacenar, ¿cierto? Por lo tanto, no va a topar con fierro arriba, nada. Nada por parte de la techumbre. yo creo que sí, pues. Se puede ganar espacio. Sería ganar bastantes posiciones más. Bastante, porque si no se llega, ¿cierto? Son muchas ubicaciones. Ahora, profe, pero ¿sí? Ahí considerando que vamos a almacenar este tipo de caja, porque si fuera otro producto, no es necesario. ¿Son más dinámicos los almacenamientos? Va a depender de, muy bien, va a depender de lo que se maneje en el almacén, pues si son pallets que tienen productos muy pesados, obviamente, aunque tenga 2 metros o tenga 1,5 metros, y el peso va a mandar finalmente. El peso va a mandar, claro. Sí. Claro. Ahora, sí, y probablemente si la carga es voluminosa y la altura es un factor relevante, donde no nos exigen cierto. No tenemos una restricción muy importante, digamos, claro, ganar unos centímetros, gana, hay mucha ubicación, muchas unidades almacenadas más. Si fuéramos a almacenar siempre el mismo producto, sin lugar a duda hay que subirlo 2 metros cada rato. Claro, ahora estamos considerando que son 4.200 posiciones y probablemente, ¿cierto?, sean una cantidad importante de ítems diferentes, digamos, SKU distinto. Pero obviamente, muy bien, porque el criterio de uno de los principales objetivos en una gestión logística es el aprovechamiento del espacio. Y cada metro o centímetro cuadrado tiene un costo, ¿cierto? Chiquillo, yo sé que revisamos, pero me gustaría que volviéramos, quedan 2 minutos de reunión, no quiero que se corte. Nos juntamos en 10 minutitos. Para hacer la última, ¿cierto?, instrucciones de la prueba solemne. Ok, profe. ¿Al profe? Sí, dígame. Para aprovechar estos 2 minutitos, dígame. ¿Puede dar lo que quiere que respondamos directamente ahora en la prueba, por favor? Ahora lo voy a indicar, ¿ya? Gracias. Ahora lo voy a indicar a la vuelta. Ok, profe, gracias. Listo, súper. Dale. A otro día volvemos, ¿no? A comerciales. A las 9:10, perdón, a las 9:10, a las 20:10, ¿ya? Vale, gracias. Gracias. Chao. Acordado, pero quería un poco darle una mirada al cálculo del layout. No me da el tiempo en estos minutos de empezar a hacer el esquema, pero en definitiva, y de hecho lo está por ahí en el cálculo, en el layout, ¿cierto? La bodega, el espacio de almacenaje, la bodega se refiere obviamente al espacio de almacenaje que incluye los pasillos, tiene un largo, ¿cierto?, de 82.75 metros,
por 43,3 metros, y eso daba un total, yo tenía una diferencia, pero lo corroboré con el ejercicio de Cristian, 3.583 metros cuadrados. ¿Cómo se compone? Profe, disculpe, ¿está grabando? Ay, perdón. Ahora sí. Recording in progress. Bueno, revisando el punto, ¿cierto?, del taller de la semana 3, que es básicamente el cálculo de los metros cuadrados que determinaban el almacén, considerando las ubicaciones, las posiciones, ¿cierto?, y la capacidad de almacenaje, los metros cuadrados que requiere este almacén, o que debe tener este almacén, son 82,75 metros de largo por 43,3 metros de ancho. ¿Cómo se llegaron a estas medidas? A estos 82.75. Considerando que el ancho, ¿cierto?, de la posición, el ancho de la posición es un metro, ¿cierto? Un metro son... en un segundito, 28 posiciones. Un segundito. Ya. Sí. Considerando, si se fijan, cuando se hizo el esquema del layout, voy a hacer cuenta que este es el esquema. Tenemos 14 cuerpos, ¿cierto? Supongamos ahí son 14. 14 cuerpos, pero los cuerpos son dobles. O sea, así. Este es un cuerpo, dos cuerpos, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos 14 cuerpos. Y cada cuerpo, ¿cierto? Cada cuerpo tiene un ancho, ¿cierto? Un metro, ¿cierto? Por las posiciones, ¿ya? Por lo tanto, serían 28 anchos en posición, más la cantidad de pasillos, que son los pasillos entre medio, ¿cierto? Son 15 pasillos, y cada pasillo tiene un ancho de 3.65, nos dan, ¿cierto?, los 82.75 metros, ¿ya? Consulta ahí, chiquillos, yo sé que ahí con el esquema de repente puedo enredarlo un poco, pero ¿se comprende? Sí, profe. Ya. Y en el ancho, ¿cierto? Porque en el lado del ancho, cuerpo, la medida de la posición es 1,2 metros. Son 30 posiciones, porque si bien es cierto, tiene capacidad para cada cuerpo para almacenar 60, son 30 por lado. Por lo tanto, tenemos 30 posiciones que tiene cada uno en ancho 1,2. Estamos considerando dos pasillos, que son los pasillos laterales, un pasillo lateral, otro pasillo lateral, y que también cada uno de ellos tiene una medida de 3.65. A multiplicar aquí 1.2 por 30 por 2 por 3.65, tenemos los 43.3 metros. Por lo tanto, 82.75 por 43.3 nos da los 3.583 metros cuadrados y alguna fracción por ahí, ¿ya? Quería solamente cerrar para darle una mirada y puedan saber, ¿cierto?, en qué se equivocaron o no con respecto al taller desarrollado, que obviamente yo les voy a mandar el sábado dentro de la mañana. Van a tener revisado con el puntaje ese taller. Pero ahora lo que me interesa es que hablemos de la prueba solemne. Profe, una consulta antes que termine. Dígame. Yo saqué el cálculo, pero lo que no saqué fue el total. O sea, saqué el largo y el ancho. ¿Qué lo sacó? El total del centro de distribución. O sea, solamente ya, sacaste la medida, ya. Claro, saqué las medidas como corresponde. Ya, eso un detalle menor, no habría inconveniente. Ya, se considera lo importante que sacaste el largo y el ancho, ¿no? ¿Ya? Sí, ahora... ¿Sí? Yo también me mandé la hice bonita, porque leí diseñe un layout, no diseñe el layout. Entonces no hice uno con las medidas que estaba proporcionando. Ya, sí, lo que pasa es que
no estaba, no quedó suficientemente claro y probablemente debimos habernos juntado. Yo tampoco lo indiqué ahora que me acuerdo, porque yo le mandé como una explicación, pero no indiqué detalles, porque cuando uno habla de layout, habla de todo un layout de la bodega, quizá. Alguien pudo haberlo entendido de esa manera. ¿Profesor? Sí. Yo seguí las medidas que nos proporcionaba el ejercicio, ¿ya? Pero el diseño, el dibujo fue distinto. Por ejemplo, yo hice dos columnas de siete posiciones por lado, en el fondo. ¿Ya? Pues igual tuve una variación en los metros de la superficie. ¿Pero es mucha la diferencia? No, para nada. No, porque obviamente estamos entendiendo, nosotros estamos suponiendo que los racks se van a poner de esta forma, ¿cierto? Claro. Entonces, usted supone que van los 14 lineales. Claro, estoy suponiendo. Y puede ser que vayan tanto una cantidad así y otra de... Exacto. De, sí. Pueden hacerse distintos esquemas, pero obviamente yo reviso caso a caso. Ok. Ahora, uno entiende que, por ejemplo, si ustedes en los metros cuadrados no están considerando los pasillos, probablemente ahí es un error, porque obvio que hay que considerar los metros de pasillo. Y por ambos lados, ¿cierto? Pero yo reviso caso a caso, así que no hay problema. Entonces, no hay inconveniente al respecto, ¿ya? Perfecto, gracias. Sí. Entonces, chiquillos, pero que saben lo que más me interesa, porque obviamente voy a revisar, ¿cierto? Haciendo todas las consideraciones del trabajo. Que en la próxima... ¿Una consulta? Sí, dígame. ¿Me podría explicar nuevamente cómo llegó a esos resultados del 82,65? Que esa parte no me quedó muy clara. ¿Cuál, perdón? ¿Cómo llegó al 82,75 y al 40 y tanto para sacar el...? Sí, ¿me podría explicar que no me quedó muy clara esa parte? Correcto. Mire, este es el bosquejo de un cuerpo de rack, ¿ya? Este cuerpo de rack, ¿cierto? Porque como daba la indicación, ¿cierto? Que el cuerpo de rack tiene capacidad para almacenar 60 pallets, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, así es. Sí, entonces uno lo tiene por defecto, ¿cierto? Que son, cuando hablamos de cuerpo de rack, son dobles. Por lo tanto, se entiende que son 30 por el lado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un cuerpo de rack. ¿Cuántos cuerpos de rack son? Son 14 cuerpos que, en teoría, estoy diciendo que van a ir en forma lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. ¿Ya? Cada cuerpo de rack, ¿cierto? Tiene, perdón, cada posición, o sea, de aquí hasta acá, una posición, tiene un metro. Y esta otra posición, otro metro. ¿Ya? Ya, tiene un metro. Como son, ¿cierto? 14 cuerpos, tenemos 28 posiciones así, ¿se entiende, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta que vamos a llegar a 28. ¿Eso lo entiende? Sí, eso sí. Perfecto. Entonces, ¿cierto? Tenemos cada ancho un metro, 28 posiciones. En este sentido, digamos, vamos a necesitar 15 pasillos, porque son, obviamente, tenemos que tener pasillos. Si tenemos todos los 14 cuerpos, vamos a tener pasillos interiores, y en lo que están en los extremos también requieren un pasillo, ¿cierto? Por ese lado, ¿cierto? Por lo tanto, nos da que son 15 pasillos. Y cada pasillo tiene 3.65 metros de ancho. Estamos hablando esta medida, de los 82.65. Entonces, a multiplicar 1 por 28 por 15 y por 3.65. Ay, algo hice mal ahí, perdona, ¿eh? ¿Está bien o no? Me faltó las posiciones. Profe, que para sacar el resultado lineal tiene que sumar lo que midió los pasillos con los racks. Espera un segundo. Y después multiplicarlo por el... Espera un segundo, que parece que algo multipliqué mal. Espera un segundito.
Un segundito, por favor. 15 por los 28. ¿Qué tengo mal en el cálculo? Profe, es que tiene que sumar los 28 metros que le da de cada rack, ¿sí?, más los 54 por los 54 de los pasillos. Y eso le va a dar, y eso tiene que multiplicarlo por lo que le da el, de la multiplicación del 1,2 por 30. Pero esto, el ancho es 1, ¿o no? Arriba, claro, pues, arriba colocó 1 y ahí van los pasillos, pues. Entonces sí, tenemos 28 metros de rack más los, sí, 54 de pasillos. Más 54 de pasillo. Ah, sí, pues. Claro, pues el resultado final... Son 15 pasillos por 3.65. Sí, son 54, ¿cierto? Está bien. Claro. Y a eso le sumamos los 28. Estoy ahí. Estoy multiplicando yo. Okay. Ahí, claro. Ahí sí. Muchas gracias. Estaba yo sacando ahí. Y a eso le sumamos los 28. Muchas gracias porque me estaba enredando. 82.75. Muchas gracias por la observación. Ya. Y por el otro lado, ¿cierto? Tenemos que este ancho de cada posición es 1,2, ¿cierto? Y tenemos 30 posiciones. 1,2 por 30. También tenemos, consideramos que tenemos un pasillo acá, los laterales, y el otro pasillo. Tenemos dos pasillos laterales. Ya. Por lo tanto, aquí también el mismo orden. Treinta por 1,2 son 36, ¿cierto? 3.65. Y ahí están 30 por 1,2 más 2 por 3.65 nos da los 43.3. ¿Ya? Y 82.75 por 43.3 serían los 3.583 metros cuadrados. ¿Estamos bien ahí, sí? Sí, profesor, sí está bien. Ahí, sí, profesor, también. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Me toqué, ya. Entonces, veamos ahora indicaciones con respecto a la prueba solemne. Como la prueba solemne consta de dos partes, son, no sé si cinco o siete preguntas, pero estas preguntas son de desarrollo. O sea, ustedes tienen que haber leído la unidad 1, la unidad 2, ¿cierto? Una lectura comprensiva, ojalá tengan el material de apoyo, porque van a haber preguntas que ustedes tienen que escribir y desarrollar. No es como la selección habitual de la alternativa correcta. Eso más o menos, yo así estimando, debieran ocupar más o menos 30 minutos, ¿ya? Queda una hora y media. Además de los tiempos que requieren, ¿cierto?, para cargar la página, armar el Word o el Excel, no sé, todo el tema. Lo que les voy a pedir yo en la segunda parte del ejercicio, como las preguntas son prácticamente las mismas, si no, por no decir las mismas, en cuanto, ¿cierto?, a las preguntas que se piden, les voy a pedir lo siguiente, se lo voy a mandar igual por la ruta de aprendizaje ahora como conclusión de la reunión. Que en esa parte que tiene tiempo, que es en esa hora y media que les va a restar, respondan lo siguiente. ¿Cuántos niveles por rack? ¿Cuántas posiciones en total tiene el centro de distribución? ¿Cuántas cajas y cuántos productos se pueden almacenar en cada pallet? Esas tres preguntas son las que quiero que me respondan en el tiempo de la prueba, ¿ya? Y luego, y como les decía, por favor, dentro de las posibilidades hagan el esfuerzo de responderla, aunque sea cualquier hora del día sábado, la prueba, o sea, la pregunta del cuestionario, digamos, y estas preguntas. Y lo demás, que es el cálculo del layout, los metros cuadrados, ¿cierto?, los kilos del pallet,
medir la resistencia, todo el tema, todos los detalles, que me lo puedan mandar al correo durante el domingo, si como a más tardar. ¿Les parece bien o no? Pero ahí sería al correo. No hay problema, profesor. Sí, porque saben que es súper importante este tema. En una hora y media es hacerlo a la rápida, posibilidad de equivocarse, y al final se termina frustrando, porque en definitiva uno puede entender y hacerlo, pero obviamente contra el tiempo otra cosa es conspirar, ¿cierto? Y la idea es que lo hagan bien, porque esta parte es súper importante. Yo creo que sobre todo aquellos que no trabajan en el área, les cuesta más un poco familiarizarse con algunos datos, algunos cálculos. Profesor, ¿sí? ¿Qué es lo que usted quiere del layout? ¿Qué quiere que aparezca? El layout quiero que aparezcan tal cual como la gran mayoría lo hizo, los racks, los pasillos y las medidas. Ok. O sea, todos los pasillos que requiere la zona, porque estamos hablando de un layout, ojo, solamente de la zona de almacenaje, no estamos hablando recepción, no estamos hablando zona de despacho, no estamos hablando área de picking, estamos hablando solamente de la zona de almacenaje, que debe contener tanto los pasillos laterales como los que están al interior de los racks, ¿cierto? Vamos a entender que la medida, ¿cierto? Los cálculos del ancho, del largo y los metros cuadrados totales. Y obviamente en esa planilla obviamente completan las preguntas que faltaron, que están obviamente, porque hay algunas preguntas, por ejemplo, como el peso del producto, el peso del rack, el peso del pallet, todo eso. ¿Ya? Ok, profe. Ya, pues, chiquillos, no sé si tienen más consultas. ¿Se comprende lo que hay que hacer? Bueno, yo igual les voy a mandar ahora, además de subir la reunión, estas conclusiones que hicimos, ¿cierto?, para la prueba solemne. ¿Ya? Profe, consulta para la solemne. Me imagino que igual vamos a tener que dibujar como lo hicimos, como en una planilla Excel. Eso, sí, pues, ¿sí? Es el layout, ya. Claro. Ya. Sí. Ah, ya, sí. Pero esa es la parte que ustedes me pueden enviar después, no en el minuto de la prueba, porque eso es lo que requiere más para trabajo. Para que se la enviemos en una planilla Excel, pues, para que en una planilla Excel, idealmente. Y ahí, ya, obviamente, me pueden obviamente agregar los cálculos que hicieron en la prueba, ¿cierto? Respondiendo también las preguntas. Como el desarrollo, en definitiva. Con el desarrollo, claro. Súper. Ya, pues, chiquillos, no sé si tienen más consultas. Recuerden, bueno, yo estoy disponible ahí, sobre todo el día sábado, de estar atento, porque tengo que dedicarle tiempo a revisar entre los trabajos de ustedes y otros. Así que cualquier consulta, ustedes tienen mi WhatsApp, ¿cierto? Sí, gracias, profe, por contestar siempre a cualquier hora. Sí. Muchas gracias. Gracias, profe. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, gracias, profe.